Buenos días, buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo están? Es que hoy me toca clases aquí, no voy a la UNAM, entonces les voy a enseñar hoy cómo no hacer cosas indebidas. ¡Adiós! ¡Ánimo! ¿Cómo? No escuché. Hola, buen día. Ah, más tarde voy a estar pendiente, con mucho gusto. Esperamos que nuestra presencia aquí obedece solamente a la aprobación del dictamen de la Ejecutiva. Está muy bien, se le respeta. No obedece ningún interés, esperamos que eso sea considerado con toda la responsabilidad política de todas las fuerzas políticas. Vamos a ver qué pasa más tarde, con mucho gusto. Yo así lo entiendo, no se preocupen. Nos vemos al rato, jóvenes. Madero, te ves muy bien ahí. Me hace recordar hace como 10 años que tomé la tribuna allá. 14 días duré, les faltan 13. Senador, ¿qué va a platíquenos un poquito? No, hoy, miren, vamos a platicar. Hace, por la madrugada me mandaron un oficio los coordinadores de los grupos parlamentarios. Y yo lo recibí con amabilidad, en donde me plantean reunirnos y buscar soluciones. Y así lo haré. Me voy a reunir y buscaremos soluciones. ¿A qué hora, señor? Antes de la sesión. Me plantean ellos antes de la sesión. Pero será después de que me reúna con el grupo parlamentario, porque también tengo que acordar con el grupo parlamentario. Entonces, espero que logremos sacar adelante la agenda que tenemos pendiente. Hoy me parece que es un día, a pesar de la adversidad política, de la polarización, tenemos que apostar al diálogo. Yo y... ¿Están acondicionando otro espacio aquí? De hecho, ya se filtró. Sí, sí, no, no hay que mentir, ¿eh? Siempre les puedo decir con toda seriedad que el presidente de la mesa directiva, por instrucciones del grupo parlamentario, que es mayoría, está buscando sede alterna. Y hay 3 o 4 lugares de sedes alternas, desde el Octavio Paz hasta el piso 14 o la sala de comparecencias. Todos los espacios del Senado, incluyendo Jicotencat, son espacios del legislativo que se puede sesionar en ellos. Entonces no hay ninguna dificultad constitucional y legal. Y obviamente la mayoría insistirá en que se realicen y se reanuden las sesiones, porque hay ya todos los dictámenes prácticamente aprobados, los que habremos de discutir. Entonces, hay que tomar las cosas con calma y respetar a los compañeros que han hecho esta noche su manifestación. Yo no tengo problema, lo respeto. Y hoy vine antes de las 7, no porque estén ellos aquí, sino porque como doy clases en la UNAM de 7 a 11, hoy les pedí que fuera aquí cada semana, una semana en la UNAM, una semana aquí doy clases en las aulas, porque practican mis alumnos de maestría de la UNAM. Así es de que, aunque haya dificultades, no hay que perder el sentido del humor. Y hay que seguir dando clases para enseñar a los alumnos lo que no deben de hacer. ¿Pero se podría sesionar sin la oposición? Yo espero que no, no es lo deseable. Yo soy de la idea que la oposición es indispensable. Pero la mayoría decide. ¿Va a insistir en que se nombre al comisionado? Hay otros procedimientos, hay que insistir. ¿Pero usted? Sí, en la manera personal, personalmente yo sí creo que debe de integrarse el INAI. Eso es una decisión inalterable para mí. Senador, junto con usted, ¿quién más de su bancada está buscando los consensos con la oposición? No, no puedo decirle, porque cada uno tiene su propia opinión.